informarnos en esta jornada. Seguimos con la nubosidad variable en el país. En algunos casos, algunos chubascos presentes hacia el occidente, parte del centro, todavía parte del sureste mexicano. Y se espera que esto se traslade también a puntos del noreste, donde había estado presente el cielo soleado. Y ya va a cambiar esta condición en las siguientes horas o en los siguientes días. Eso es lo más relevante en las siguientes 48 horas. Ahorita todavía no hay nada significativo en la imagen de radar. Todavía esta tarde en Monterrey, zona metropolitana, estamos esperando una temperatura de 37 grados centígrados, cielo parcialmente soleado, durante la noche medio nublado y 30 grados centígrados. Vamos rápidamente a echarle un vistazo a los siguientes días. Fíjese bien, ya la posibilidad de lluvia, actividad eléctrica acompañándola puede estar presente por las tardes o noche. El jueves, a partir del día de mañana, viernes, sábado y domingo. Las temperaturas se van a mantener entre los 36 y 34 grados centígrados. Ya no sube tanto el termómetro, aunque de cualquier manera hablamos de calor y de bochorno, aunque ya durante la noche refresca un poco más. Y el lunes seguimos con cielo medio nublado parcialmente soleado y una temperatura máxima de 35 grados centígrados. Vamos rápidamente a echarle un vistazo al resto del estado de Nuevo León. Chubascos ya el día de hoy en Anáhuac, en Sabinas, en China, entre los 40 y los 38 grados centígrados, soleado en Montemorelos y en Linares. Tamaulipas también, cielo medio nublado y lluvia para Matamoros y Reynosa, el resto soleado, y los valores van desde los 33 a los 40 grados en el caso de Nuevo Laredo. Por último, Coahuila sigue con cielo soleado, 38 grados en Acuña, Piedras Negras y Sabinas. En Monclova y en Parras, 33 a 38 grados. Y Saltillo con 33 grados, cielo medio nublado y con la posibilidad también de algún chubasco y tormenta eléctrica. Hasta aquí la información meteorológica por el momento. Yo regreso más adelante con más del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros aquí en Telediario.